complace esta mañana compartir con ustedes la firma de un memorando de entendimiento que suscribimos con el Centro de Estudios de Cooperación Internacional y que nos permitirá avanzar en un paso firme en el logro de las metas de la autonomía económica. Existen muchas maneras para lograr la autonomía económica, pero en Ciudad Mujer nos aproximamos a ella por tres vías: la intermediación laboral, la formación profesional y el fomento del emprendedorismo femenino. Cada una de estas vías tiene dificultades y desafíos. La intermediación laboral, que consiste en hacer visible a las mujeres frente a los empleadores para que las contraten, requiere de una sensibilidad que se asienta en los estereotipos de la discriminación. Estamos luchando contra eso y el camino hemos encontrado algunos empresarios que reciben eso con mejor actitud. El emprendedurismo femenino supone otros desafíos que descansan en aspectos tanto logísticos como financieros, en los que hay que luchar igualmente contra estereotipos y discriminación. Pero afortunadamente, Ciudad Mujer, estamos día a día derribando esas barreras. Complementariamente, esta contribución nos permitirá avanzar en el financiamiento de las iniciativas empresariales, cuando los mecanismos financieros regulares de Ciudad Mujer no logren hacerlo o requieren de un respaldo. Ese acto se trata, por tanto, de romper ataduras y de generar libertad. Se trata de ofrecer oportunidades y se trata de dignidad. Serán becas que ayudarán a las mujeres a pagar sus gastos de movilidad, alimentación y también del cuidado de sus niños, niñas o personas mayores en sus casas. También habrán becas para las mujeres que estudian fuera de Ciudad Mujer en lugares como el ITCA o en Safor. También serán becas para que las señoras puedan desplazarse y alimentarse y tener un apoyo para el cuidado de las personas en sus hogares mientras están estudiando. Y finalmente tendremos apoyo a mujeres en iniciativas de emprendedurismo asociado o individual. La mujer salvadoreña, la energía que tiene, la fuerza que tiene, que es el corazón de la familia aquí en El Salvador, es increíble que hay un lugar para ellas ahora, porque la vida no siempre es fácil. Y es importante de saber que hay un lugar donde pueden ayudarla, pueden apoyarla, para que salga adelante. Porque cuando sale adelante la mujer, sale adelante el joven, la jovencita, sale la familia. Y eso es el futuro de El Salvador. Aquí que estos lugares son absolutamente esenciales.